a los 200 mil suscriptores. Estoy que no espero a que llegue ese día de la felicidad, pero no puedo olvidar agradecerte a ti que nos has acompañado desde que estábamos grabando con una camarita webcam. Y si tú eres uno de los que encuentra el canal por primera vez, quiero decirte que hemos estado de lunes a domingo analizando la realidad de República Dominicana y el resto del mundo a través de Terradar 3.0, que también tenemos el otro canal de Aneudy Santos y que ahora también está nuestro programa de radio. Si te suscribes, activas la campanita y compartes estos contenidos en tus redes, estás aportando tu granito de arena para seguir creciendo. Gracias de antemano. Yo les sugiero, y esto no es, digamos, una exageración, si usted tiene palomitas de maíz a mano, por favor, agarre de ellas ahora. Si tiene un café caliente como este, por cierto, que tenemos algo que revelar con el café, pero amén, que se lo tome, sobre todo caliente, porque vamos a revelar ahora mismo uno de los conflictos de Estado más sensibles de República Dominicana, que involucra al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Anguiso. Y esto no es poca cosa. Por el otro lado de Ñapa, involucra a el expresidente Leonel Fernández. Y por el otro, una figura, digamos, de un perfil medio, porque tiende a ser una persona discreta, que no le gusta que estén mencionando su nombre en chismes de farándula política. Pero amén, me refiero al economista Pedro Silverio. Y también a otra personalidad del tren de gobierno que hasta hace poco era una figura pública de mucho peso e influyente. Así que vamos a disfrutar. Yo no diría que esto es, digamos, no se le podría decir chisme de política, porque cualquier conflicto que involucre al gobernador del Banco Central de un país, por pírrico que sea, no deja de ser importante. Miren, hay una incertidumbre, entre comillas, con el tema de funcionarios que podrían cambiar de cargo. Cada vez que ocurre esto, se produce a su vez una reacción en cadena que termina tocando intereses no solo políticos, sino también a nivel empresarial. Y vamos directo al grano. Una de las posibilidades es que sea removido el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. Y esta guerra que usted está viendo actualmente de dimes y diretes entre Leonel Fernández y Héctor Valdés Albizu tendría que ver con esto. Pero primero, usted se preguntará, pero caramba, ¿pero cómo es eso de que Héctor Valdés Albizu está enfrentado públicamente con el hombre que, en términos políticos, lo convirtió en figura? Ojo, que no estamos quitándole un ápice de mérito como burócrata a, sin dudas, uno de los mejores gobernadores que hemos tenido en la historia del Banco Central, que es Héctor Valdés Albizu. Pero este hombre pudo construir su legado histórico gracias a la confianza que le dio Leonel Fernández. Porque si no me falla la memoria, y el mismo don Héctor Valdés Albizu me podría corregir, Joaquín Balaguer lo nombró en el año 1994 como gobernador del Banco Central. Oigan esto, 1994, casi 30 años atrás. Y Leonel Fernández, tras la llegada a Palacio en su primer gobierno, lo reconfirma. Luego llega Hipólito Mejía, lo quita. Y cuando vuelve Leonel en el 2004, lo vuelve a colocar como gobernador de ese mismo Banco Central. Y hasta el día de hoy se ha mantenido ahí. Por lo tanto, se puede decir de manera categórica que Héctor Valdés Albizu es una hechura histórica de la confianza que dio en él, o que depositó en él, Leonel Fernández. Y sin embargo, hoy día están enfrentados. Y vamos a responder a ese interrogante que mucha gente ahora mismo en el país está
con las manos en la cabeza, preguntándose de dónde viene este pleito. Ustedes recuerdan que al inicio dije, existe la posibilidad de que tengamos un nuevo gobernador en el Banco Central. Y ahí viene el problema. Y el detalle es que uno de los candidatos con más posibilidad a ocupar ese cargo es una figura pública que hasta hace poco tuvo mucha influencia y peso en temas económicos. Y esa figura es Alejandro Fernández W. Él, hasta hace poco, Econodivo, que ahora mismo es el superintendente de bancos de nuestro país. Pero ocurre que a Leonel Fernández no le interesa que Alejandro Fernández W. sea el próximo gobernador del Banco Central, porque don Alejandro es una persona que se ha caracterizado por desmontar públicamente los, entre comillas, logros de las gestiones de Leonel Fernández y Danilo, pero sobre todo de Leonel. Es un individuo que en su trayectoria pública ha sido contestatario. Y eso no es secreto porque todo aquel que ha visto sus comentarios a lo largo de los años sabe perfectamente que los logros económicos de Leonel y el discurso de Alejandro Fernández W. sobre ese tema es un asunto de usted tratar de querer mezclar agua y aceite. ¿Y qué tiene que ver Pedro Silverio con todo esto, que es el economista que nombramos hace poco? Miren, yo no sé cómo llegó esto a boca del gobernador del Banco Central, porque la razón por la cual Héctor Valdés Albizu ha salido a responderle públicamente a Leonel Fernández tiene que ver con lo que voy a exponer a continuación. Leonel Fernández estaría tratando a través de empresarios amigos en común, es decir, de Leonel y de Luis Abinader, de hacer lobby para que el próximo gobernador del Banco Central sea Pedro Silverio, quien por cierto fue gerente general del banco. Gerente general del Banco Central es el equivalente a ser el cerebro operativo del mismo. Y durante muchos años, ese mismo Héctor Valdés Albizu estuvo receloso de que él lo relevase en el cargo. Y hay que recordar que Pedro Silverio, cuando ganó el PRM, fue uno de los nombres que bailó en la tómbola para sustituir a ese Héctor Valdés Albizu que aún tenemos en ese cargo. Ocurre que Leonel dijo, no, pero espérense, si van a poner ahí a Alejandro Fernández W. para que me desmonte ese legado de logros históricos en temas macroeconómicos, teniendo acceso a él, y ese es el dato importantísimo, a lo que Leonel Fernández teme es a que Alejandro Fernández W. tenga acceso a la data dura de la macroeconomía dominicana en los gobiernos del PLD, pero sobre todo, más que Danilo, en los de Leonel Fernández. Y el cálculo de Leonel ha sido, no, pero para que me pongan a Alejandro Fernández W., yo prefiero que pongan a quien sea. Pero en ese amplio espectro del quien sea, tiene mayor posibilidad de serlo una persona del entorno y la confianza de Luis Abinader. Leonel no se arriesgaría a tratar de hacer lobby para que coloquen una persona ajena a Luis. Y es ahí donde surge entonces el nombre de Pedro Silverio. Parece ser que uno de esos empresarios con los cuales Leonel trató el tema, quizás por ser simpático con el gobernador del Banco Central, le dijo el tema, lo filtró y el asunto, al menos en círculos de poder, ya se sabe. Leonel Fernández está interesado en que sea Pedro Silverio el gobernador del Banco Central o el próximo y no Alejandro Fernández W., quien actualmente ocupa el cargo de superintendente de bancos. Fíjense cómo mover una ficha de un lugar a otro propicia, desencadena una guerra entre dos colosos, pero para serles honesto, ahora mismo tiene más peso e influencia por la milla Héctor Valdés Albizu que Leonel Fernández, porque uno está en la oposición, no se puede sentir mal porque el mismo Leonel sabe que eso es así, él no es presidente, y el otro es el gobernador del Banco Central. Pero con esta guerra, Valdés Albizu
estaría tratando de prolongar su estancia en ese cargo, enviándole el mensaje a Luis Abinader de que cualquier ráfaga de crítica económica que lance Leonel Fernández en lo adelante, él tiene menudo para devolverle y que por esa razón él es necesario en ese cargo, por encima de un Alejandro Fernández W o por encima de un Pedro Silverio. ¿Están entendiendo ustedes por dónde va este lío y por qué les dije al principio que agarraran sus palomitas? El simple hecho de que se dé la posibilidad de remover a Alejandro Fernández W de la Superintendencia de Bancos al Banco Central, miren el lío, el estropicio, el holgorio que ha armado ese asunto. En lo particular, me parece a mí que esta guerra entre Leonel y Héctor Valdés Albizu, teniendo de carambola a Pedro Silverio, economista con un criterio, por cierto, no muy ortodoxo, cuando usted lo compara con Jaime Aristides Escuder, cuando usted lo compara con un Andy Dawarre, porque es un economista que tiene la convicción de que no puede existir desarrollo económico sin sostenibilidad en temas o en términos ecológicos. Y ese planteamiento le ha granjeado ciertas apatías en la plutocracia dominicana. Pedro Silverio, ese es Pedro Silverio, y por el otro lado, Alejandro Fernández W, que sería el epicentro de todo esto. ¿Qué les parece? Esa es la razón por la cual hoy día están enfrentados Leonel Fernández y Héctor Valdés Albizu. Nadie te consigue un circuito hotelero o un ticket de viaje o aéreo más económico que Viaja Tours. Puedes comprobarlo ahora mismo llamando a los números que están en pantalla, ya sea que estés en el exterior y vienes al país a pasarte unos cuantos días, o ya sea que de República Dominicana vas a cualquier parte del mundo. Hazlo a través de Viaja Tours y luego me cuentas tu experiencia, porque son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Señores, hay muchas cosas que están pasando en la política dominicana. Supe algo en torno a Milagros Ortiz Bosch y a la familia Bicini. Pero vamos a hablar extensamente de eso en un próximo capítulo, porque es una jugada que cuando usted escucha de ella, simplemente puede quedarse con la boca abierta. Pero mi olfato de analista me dice a mí como que ese asunto no es tan lineal como se está pintando, porque no creemos que la figura de Milagros Ortiz Bosch para lo que se está planteando de material. Me parece que es una cortina de humo, pero de ese tema vamos a hablar extensamente en un próximo capítulo, así que estén atentos. ¿Qué es lo que hay entre la familia Bicini y Milagros Ortiz Bosch? ¿Qué es lo que hay entre estos dos elementos de poder de nuestro país? Eso se lo revelamos desde la A hasta la Z en un próximo capítulo.